Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo. Pues bueno chicos, aún faltan varios días para la siguiente temporada, pero creo que es una temporada bastante importante por el tema del aniversario y también el tema de, pues, temática de Halloween. Pero creo que aún, pues, no hay muchas cosas para poder saber más sobre la temporada siguiente, pero espero que sea una temporada muy buena en el tema del pase, principalmente, que creo que es lo que más gusta a todos y que siempre, pues, han hecho buenos pases todo desde hace 3 años casi, que se va a cumplir 3 años ahora con el tercer aniversario. Así que pues siempre han hecho un buen trabajo con los pases. Eso sí, pues habrá pases con temáticas que gustan más o menos, pero en cuestión de calidad y de cantidad lo han hecho muy bien, porque pues tienes un emote, 4 personajes, las armas épicas y mochila y muchas más cosas que, pues, comprando de diferente forma sería muy caro de tener. Y ejemplos, pues el año pasado tuvimos este personaje que pues solamente está disponible de momento, y anteriormente solamente estaba disponible en lo que era una ruleta, y pues de esta forma llegó en esta temporada de hace 1 año casi. Y pues la verdad es un personaje que a mí me gusta mucho, y seguramente su personaje legendario va a ser genial. Supongo que van a tomar un poco de su temática, que este personaje pues es un poco así como estilo de vampiro, así que tal vez su personaje legendario tenga esa temática, pero seguramente aún falta para ese personaje legendario. Y pues otro personaje legendario que faltan, que se vayan agregando. Ya saben que todos los personajes que están, pues, van a tener su personaje legendario. Así que pues si te gusta algún personaje específico y estás esperando a que salga su personaje legendario, pues solo es cuestión de esperar. Y hay muchas cositas que podría comentar sobre la siguiente temporada. Yo creo que actualmente el tema de ruletas y cajas, pues ya es, creo que, cuestión a gusto. Si tú eres alguien que compra mística, si compras legendarias, si compras personajes legendarios, o si solamente compras el pase de batalla, yo creo que pues todas esas son opciones y pues tienen valor de acuerdo a su calidad. Pero siempre el pase de batalla va a ser lo principal en esto. Y ya si quieres una mística o un personaje legendario, pues lo máximo en calidad. Así que simplemente es eso. No hay una ventaja, y desde que empezó con móvil nunca ha existido eso. Solamente una vez, cuando se lanzó la ruleta de la HBRA, que entonces en ese tiempo solamente la gente que pagaba, o que completaba la ruleta, porque era muy difícil, casi por decirlo imposible, de que te tocara las recompensas más importantes. Actualmente ya es un poco, sí te puede tocar algo importante, pero claro, también está la ocasión de que no te puede tocar nada, pero pues es cuestión de cuánto estés dispuesto a gastar. Si compras la ruleta completa, pues vas a obtener todo, pero si pruebas tu suerte, siempre y cuando no te gastes más, ya eso, si cometes el error de gastar más, pues ya es decisión propia. Siempre ponerse un límite para disfrutar de no gastar tanto. Pero bueno, eso ya es una situación personal. Y pues nada chicos, yo la verdad muy contento, y espero el pase. Estoy muy emocionado por el siguiente pase, y la verdad que creo que hagan un buen trabajo. También el tema del aniversario, se habla de que pues posiblemente tengan un tutorial, un evento de así de un solo jugador. No sé cómo sería un modo campaña, pero pues hay que esperar, ¿no?, todo ese tema. Yo la verdad me despido chicos. Tenemos una caja, aquí está en tienda la caja, por si alguien quiere comprar una caja, tiene un pequeño descuento, aquí está.
tiene un descuento de 50%. Yo la verdad, pues ya las cajas, no gasto, no lo intento. Solamente creo que la última vez que intenté comprar en cajas fue cuando había descuentos del evento de verano. Ese fue mi último momento de cajas y que me fue bastante normal, creo. No conseguí lo mejor. Bueno, una caja la compré hasta el máximo de lo que cuesta, pero las demás cajas solamente hice un par de intentos de suerte, intentos de 10, y pues me tocaron armas épicas y me fue bien en ese tema. Pero pues actualmente cajas yo de mi parte no. La ruleta pues todavía la considero, porque puede tener un contenido, tal vez te guste un emote, un arma específica épica que esté buena, y pues quieras hacer el intento y te pueda tocar, y pues es algo bueno que vas a disfrutar, que te gustó mucho, y pues esos intentos valen la pena hacerlo cuando hay algo que te gusta. Pero pues bueno, yo las cajas, también el tema de esto, de caja de la suerte, yo comento, tienes el pase, no gastes tu pase haciendo, o bueno, si tienes las posibilidades de seguir recargando y de seguir comprando a futuro, pues claro, esto es algo que está disponible para comprar y pues probar tu suerte también. Pero yo no lo recomiendo, simplemente recomiendo el pase de batalla y garantizas pases infinitos siempre y cuando no te gastes lo de tu pase de batalla. Lo mismo en las cajas, si quieres probar tu suerte, pero pues puedes aprender por las buenas que yo te estoy advirtiendo, o por las malas que te gastes una cantidad o en algún punto gastes mucho CP. Y pues yo te estoy advirtiendo sobre esto. Bueno, ya que es algo que siempre se ha hablado, creo que la mayor parte de la comunidad lo ha hablado y lo ha explicado muy bien, este tema de cajas. Así que yo simplemente, si te gusta algo mucho, pues sabes que vas a pagar mucho. Y pues nada, esto lo dejo aquí. Y pues, ¿qué más? Los lotes, tenemos lote legendario, yo no tengo lote legendario porque ya lo tengo, ya lo he comprado anteriormente. Y pues comprar esta legendaria si está disponible para ti, si no la tienes. Y esperemos que próximamente, en un futuro, pues agreguen otra legendaria. Que la última vez que agregaron una legendaria, pues el descuento o la cantidad de CP no era muy diferente. Pero pues bueno, tienes un precio, bueno, precios, porque también estaba el personaje más reducido. Así que ya es cuestión de que si te gusta o simplemente estás para completar y aprovechar que pues está un poco más reducido el precio. Pero pues bueno, también el personaje lo dieron en rango, actualmente está en rango y tenemos una arma épica de muy buena calidad. Así que pues bueno, ya es decisión propia si quieres tener ese personaje en otro diseño, aunque ya no está disponible para comprar con su legendaria tampoco el personaje. En el momento que estaba disponible, pues podías hacer, ¿no?, de comprar el personaje y la legendaria. Y pues bueno, también tienes la tienda de crédito, que ya sabemos que aquí hay cosas épicas, también se van agregando y todo esto, y puedes probar aquí en la caja. Que mi consejo es que seguramente en el aniversario que vamos a pasar ahorita, en la siguiente temporada, van a agregar algún descuento en la caja de esto, de armas, todo esto. Porque recuerdo que anteriormente el aniversario, no recuerdo si fue un aniversario o fue un evento que descuentaron todas las armas, bueno, no todas, alguna arma épica que en vez de costar 20.000 créditos, costaba 10.000 créditos. Así que pues bueno, es un pequeño de, ¿cómo se le diría? Algo que quiero comentar aquí, ¿no? Y pues bueno, ya todo aquí, ya sabemos cómo funciona. Así que pues bueno, chicos, yo creo que este video quedó muy largo, disculpas a todas, a todos también. Y pues bueno, chicos, yo me despido. El torneo pues está disponible para las personas que quieran sacar su camuflaje, para pues si tienen alguna arma épica o alguna arma épica de evento. También están los eventos, que comento que para mí los eventos son algo muy genial, porque puedes conseguir personajes, también armas épicas. Y pues nada, simplemente completar los eventos claramente. También creo que lo mejor que ha hecho COD Mobile en este tema, aparte del pase, el tema de torneo, creo que ha sido algo increíble, que la verdad
ha hecho muy bien. Porque, ejemplo, tienes una legendaria, un arma épica, y creo que esto le agrega mucho más a esos diseños que puedes conseguir. Aparte tienes los camuflajes normales, lo de diamante, todo lo demás camuflajes que también se pueden equipar en tus armas legendaria, épica, mística, todo lo que tú quieras. Siempre, bueno, aunque las armas nuevas que se están agregando pues no están disponibles en los camuflajes de torneo, pero yo creo que esto está muy bien porque pues sabes que pues muchas veces hay jugadores que seguramente no sacan el diamante y pues tal vez se pueden perder esa experiencia, ¿no? De tener un arma en diamante, que yo creo que esa es la razón, porque claramente el camuflaje torneo pues es bonito también, o sea, pero el diamante también es bonito y creo que le da primero sacar el camuflaje diamante y después el de torneo, así que pues es algo que están haciendo, ¿no? Y pues bueno, el camuflaje que más me gusta es el del color rojo, este que tengo actualmente. Y también me gusta el diamante, pero nunca he intentado sacarlo, no sé, no me he puesto, la verdad no lo he intentado, así que ni lo he pensado en hacer, así que pues bueno, esa es la razón porque no tengo camuflaje diamante. Pero si fuera una forma de torneo, claramente que sí lo tendría. Pues bueno chicos, yo me despido. Espero que este video, pues simplemente explicando, ¿no?, todo el tema de ya que casi 3 años de COD Mobile. Y pues incluso mi personaje legendario que he comprado hasta este punto. De esos 3 años hemos tenido muchos personajes legendarios. Y pues hasta este punto he comprado un personaje legendario. Y creo que no voy a comprar una mística porque la verdad no me llama la atención. Pero se me hace algo muy increíble y que creo que han mejorado el tema de calidad para eso, ¿no? Que pues sí, estás pagando mucho más, pero también estás recibiendo más cosas y más detalles, ¿no?, sobre las armas que hace mucho tiempo. Y también comentar que pues era la calidad y lo que te ofrecía era de acuerdo a esa época y era lo mejor. La épica era como la legendaria o la mística de actualmente. Y pues nada, y los personajes épicos eran como los personajes legendarios. Pero no tenían todas estas cosas, estos detalles, ¿no?, de que tiene un arma mítica actualmente. Así que seguramente en el futuro veremos más avances y todo irá cambiando, ¿no? Pues bueno chicos, yo me despido. Hasta luego, bye, cuídense, adiós.